Con un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto del 16 de abril, así se inició en la ex zona cero de Manta las actividades para recordar a los 671 fallecidos del terremoto del 2016. Todas las familias, que Dios les dé ese consuelo y también siembre el corazón la esperanza. 3 años han pasado y la herida sigue intacta para quienes la tragedia les arrebató a sus seres queridos. Pidiendo por el descanso de su alma, aunque sea tan duro aceptar la partida y saber que cada día que pasa la herida se mueve más. En una misa campal donde colapsó el centro comercial Felipe Navarrete, familiares de las 219 víctimas que cobró el sismo en Manta elevaron plegarias en busca de consuelo. Yo a mi esposa la encontré al cuarto día aquí en ese lugar. Y así a muchas personas más también que me tocó ayudar a rescatar. Tuvimos muchas pérdidas, muchos amigos se me fueron, amigas. Fue muy triste, muy dolorosa para todos nosotros. A estas actividades religiosas asistió el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, quien escuchó el clamor de los damnificados que aún están a la espera de ayuda. Se cometieron inicialmente, desde el primer día, muchos errores en el tema del terremoto y nosotros estamos trabajando para corregir esos errores, para hacer las cosas mejor y para que llegue justicia a las víctimas, a los familiares de las víctimas. En la ex zona cero de Tarqui, los comerciantes realizaron también un acto conmemorativo para pedir por la reactivación económica de la zona. El gobierno local y el gobierno nacional nos queda debiendo mucho. Aquí prácticamente no ha habido la ayuda económica. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy.